viral de hoy. ¿Quién la dijo? La Iglesia. ¿Qué pasó hoy? Pidió sensibilidad especial. Te vamos a contar todo sobre la Iglesia y el gobierno. ¿Por qué pidió sensibilidad especial? Y esta es la imagen central del día. En el colegio Carlos Pellegrini intentaron detener a un chico o una persona, tal vez adolescente, por portar un cigarrillo de marihuana. Exacto, por armarlo. Vieron un chico armando un cigarrillo de marihuana y eso generó un caos porque lo fueron a detener, intervinieron los padres, los docentes, los compañeros. En ratito vamos a contar las cosas. Ok. Buenas noches, bienvenido a Tenés Central. Muy viernes hoy. Muy viernes, con muchas noticias. Además del fútbol, hay nadie muere en la víspera. ¿Están bombardeando Buenos Aires, Nicolás? No. Aquí está Tenés Central. Pero no bombardeen Buenos Aires. Y hoy en Tenés Central, no bombardeen Buenos Aires. Enseguida los detalles del informe del Reino Unido que alerta a sus ciudadanos y al gobierno. Dice: los ataques podrían ser indiscriminados, incluyendo lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros. La primer ministra Theresa May llega el viernes 30 de noviembre a la Argentina. ¿Qué cosa? De Cristina Kirchner le dictaron falta de mérito. Lo hizo el juez Casanelo. Ordenó más pruebas. El juez tomó esta decisión mientras se lleva adelante el juicio oral a Lázaro Báez. El juez federal Casanero dictó hoy falta de mérito a Cristina en la causa de la ruta del dinero K. Enseguida los detalles. Bueno, y en Tele Central les contamos otros números, los otros números del mega clásico. No vamos a estar hablando de quién ganó más partidos, más finales. Enseguida quédate porque tenemos los otros números del River Boca y del Boca River. Buenas noches, acá estamos. Buenas noches. Sí. Hablemos. El juez Sebastián Casanelo, después de que tres veces la Cámara Federal, la Sala 2, le pidiera que indague a la presidenta, expresidenta Fernández de Kirchner, la cuarta vez, el 31 de agosto, le ordenó que la indague en la causa de la ruta del dinero K de Kirchner. Así es, porque expliquemos esto antes de empezar a lo que dijo la Cámara. El juez Casanelo, la ruta del dinero K, el objeto, los hechos que investiga esa causa son 60 millones de dólares que se identificaron de Lázaro Báez depositados en cuentas en el exterior en nombre de sociedades, hijos y un montón de derivados de eso. Esos 60 millones de dólares, según la investigación que elevó Casanelo y que en este momento se está juzgando, en este mismo momento en que sale esta falta de mérito en esta otra parte de la causa, lo que dice es que Lázaro Báez sacó dinero negro a través de una evasión con facturas truchas y que ese dinero sería... lavado, ¿no? Exacto, ese lavado de dinero negro porque no era del producido de la obra pública, sino de evasión a través de facturación trucha. Ese dinero habría sido, según lo que escribió Casanelo en el expediente y está siendo juzgado en este momento, producto del intento de resguardar una parte de ese dinero en el exterior. La Cámara Federal no opina lo mismo, cree que ese dinero no necesariamente tiene que ser de Lázaro Báez y su familia, y así se lo hizo saber cuatro veces al juez y el juez opina lo contrario y por eso sostuvo esa postura. Pero la última le ordenó indagar a Cristina, lo hizo y hoy dictó la falta de mérito. Sí. Pero explica, Nico, ¿qué es lo que le decía a la Cámara? Primero, la falta de mérito es que no hace sobreseimiento, que ya no tiene marcha atrás, digamos, la inocencia total. No, se total, puede revisar en esta instancia. Sino que la falta de mérito es que todavía puede haber pruebas que terminen de demostrar quizás que Cristina Fernández de Kirchner sabía y ayudó a Lázaro Báez a, por lo menos, permitir sacar de modo ilegal de la Argentina como mínimo 60 millones de dólares. Es importante lo de falta de mérito. Ahora voy a explicar por qué. Cristina Fernández de Kirchner no estaba imputada por el fiscal Marijuán, en la causa de la ruta del dinero K, que es quien realmente la impulsó, ¿no? El que más pruebas aportó
hasta el 2016, cuando Leonardo Farinia declara como arrepentido, inmediatamente Marijuán sube a su fiscalía y imputa a Cristina Kirchner y después le pide a el juez Casanello que la indague, obviamente. Esto es porque que dijo Farinia en su... Que dijo Farinia. Que la vinculaba con Cristina, ¿no? Que lo vinculaba con Cristina Kirchner, que él había manejado plata de Lázaro Báez. Muchas de las cosas que había dicho en PPT, en cámara oculta y ya después sin cámara oculta, y ya después en entrevistas que dio, y en muchos escritos y declaraciones que ya hizo como arrepentido, haciéndose cargo de, creo que en 7 delitos de lavado de dinero. Uh-huh. La ruta del dinero acá ya está en juicio oral. Faltaba que se defina qué pasaba con Cristina Kirchner. Por ahora no va al juicio oral por esta falta de mérito, que no es sobreseimiento, esto es importante. Faltan pruebas. Lo que significa esto es que el juez en esta instancia entiende que no hay prueba suficiente para procesarla, pero tampoco para considerar, que no hay evidencia para vincularla directamente a los hechos que se están investigando, pero que tampoco no está descartado, sino que puede ser que surja nueva prueba, pero que al momento de la indagatoria no tiene prueba suficiente para procesarla. Eso es lo que resolvió hoy el juez Sebastián Casanello. Que es cierto que la Cámara el fiscal le había pedido y la Cámara lo había pedido varias veces. En la última vez no se lo pidió, se lo ordenó. Y por eso un juez no tiene otra alternativa que ejecutar esa orden, claro, porque la Cámara es su superior. Esta decisión, pero una aclaración, ahora Nico va a contar lo de la Cámara, pero esta decisión naturalmente puede ser apelada, ¿no? Ya va a ser, estamos en condición de afirmar que va a ser apelada por la Oficina Anticorrupción, que es uno de los querellantes en el caso, por la Unidad de Información de Laura Alonso, ¿no? La Oficina Anticorrupción, por la Unidad de Información Financiera de Mariano Federici y entiendo que también por el fiscal Marijuán, no sé, eso si procesalmente se puede. No, sí, claro que puede, lo que no sabemos es todavía si él decidió apelar. Entiendo que sí. A ver, 3 veces la Cámara Federal le dijo a Casanello, investigue a esta vinculación de Lázaro Báez con Cristina Kirchner. 3 veces. La Cámara Federal es el tribunal de alzada, como si fueran los superiores de Casanello. Casanello se negó 3 veces. Hasta que el 31 de agosto la Cámara Federal le dijo listo. Le ordenamos que la indague. Ya estaba imputada, tiene que ser indagada para que se le dicte o la falta de mérito, el sobrecimiento o se la procese. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos. Que tengo acá, que la Cámara, la WIFI, en general la Oficina Anticorrupción, le dio al juez para que le indague, bueno, que las maniobras de lavado de activos de Lázaro Báez no habrían sido realizadas de manera autónoma ni únicamente en su provecho personal, sino que las habrían realizado a los efectos de dar apariencia legal a través de dinero desviado de la estructura montada por la organización criminal que conformaba con los otros coimputados. ¿En qué se basa para decir esto? En todas las otras causas donde, claro, se ve esa sociedad comercial. Estaba en la declaración jurada de Cristina Kirchner, ¿eh? Cristina siempre como presidenta declaró ante la Oficina Anticorrupción que tenía una deuda con Lázaro Báez. Nunca cambiaba el monto de la deuda, pero los papeles, los Kirchner eran socios de Báez. Vamos por partes, como dice Jack el Destripador. La última orden que le dio la Cámara Federal a Casanello sobre Cristina Kirchner. Centrémonos en el voto de Martín Irursun. Dice así, de manera clara y sencilla, en todos los casos, las causas judiciales, marcadas por grupos organizados para delinquir a través de defraudación al Estado, cohecho, que son coimas, y lavado de activos, hay 2 nombres que se repiten, Lázaro Báez y Cristina Fernández. Dice el doctor Irursun, entonces, que por la actividad hotelera y el alquiler de las propiedades de los Kirchner, una parte de ese dinero atravesó el camino inverso y fue de las cuentas que ganaba Austral Construcciones por los contratos que le daba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta a favor de Néstor y Cristina Kirchner. Los Kirchner apretaban un botón, le dieron 46 mil millones de pesos actualizados de obra pública a Báez. Báez le devolvía parte de ese dinero a los Kirchner alquilando sus hoteles y alquilándole propiedades. Hoteles a los que no iba mucha gente y propiedades en las que tal vez no vivía nadie. Y dijo Irursun que esa modalidad
del traspaso de esa plata, ese círculo, ¿no? Desde Cristina Kirchner, que apretaba un botón, iba a Báez La Plata, iba a desapretar un botón y volvía a los Kirchner, permitió incluir una cantidad mayor de plata sin llamar la atención, porque la condición de funcionaria de Cristina Kirchner obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes. Esto es lo que dice la Cámara Federal. Ahora, la, que dijo Casanello, indáguela. La Oficina Anticorrupción piensa igual que la Cámara Federal. Venía insistiéndole a Casanello que la indague. Entre otras cosas, por ejemplo, porque el testamento de Lázaro Báez es bastante insólito y dice que una vez muerto Lázaro Báez, por 30 años. Hay un plazo de 30 años. 30 años. Después de muerto. Después de muerto, para que los bienes de Lázaro Báez puedan ser utilizados por sus herederos. Los bienes muebles e inmuebles solamente están tasados en 200 millones de dólares. Ahora, ¿qué dice la UIF? Sí. Que todo el entramado financiero de los Kirchner y de los Báez es eso, un entramado financiero de los Kirchner y de los Báez. Báez no existiría sin los Kirchner. Báez trabajaba en un banco en el 2003, en el 2015 era un magnate. 440 casas, 3 jets, 1900 y pico de autos. El doctor Casanello ahora dice que no hay pruebas suficientes. Bueno, porque eso lo decimos rápido para que no sea una clase de derecho, pero para que se entienda las dos posturas de lo que está en discusión acá. Lo que dice Casanello es que de toda la evidencia que tiene el expediente, este volumen de dinero, según la postura de Casanello en el expediente, tiene que ver esta plata que sacó al exterior siempre, en todas las situaciones, en todos los circuitos, aun cuando salió y se depositó en cuentas en el extranjero, aun cuando volvió, porque también una manera de blanquearla volviendo al país, que fue lo que detectó el fiscal Campagnoli, todo ese circuito siempre tiene como únicos beneficiarios a los hijos de Lázaro Báez y interpreta distinto el testamento diciendo esa es una manera de que no se mueva ese testamento, de que no se, si se pelean los hijos, no se pierda o se malvenda ese testamento. Eso, insisto, es la postura de el juez Casanello. Y lo que dice es que todos los negocios ilegales entre Cristina y Lázaro están muy bien evidenciados y probados en las otras causas, en Otesur, en los sauces, pero que en esta causa el objeto, los hechos, las causas tienen hechos para investigarse. Son hechos específicos que son los que son el objeto de la causa. En esta causa el objeto son esos 60 millones de dólares aproximadamente que Lázaro Báez sacó al exterior y en un caso repatrió. La postura del juez, por la cual dice que todavía no hay mérito para procesar a Cristina, tiene que ver con, en este volumen específico de dinero, no ve rastros que estén vinculados con la expresidenta. ¿Por qué? Porque dice que este dinero surgió de evadir mediante facturas truchas. No era plata que ganó con la obra pública. Esa es la postura. Ahora, obviamente, va a haber apelaciones. Hay que, digamos, cada uno apelará y argumentará un poco con estos contrapuntos que estamos contando ahora y lo resolverá otra vez la Cámara Federal, que puede tomar una cantidad de medidas importantes. Una de ellas es procesarla igual. ¿Está bien? Y otra extrema es apartar al juez de la causa. Eso sí, sobre todo si lo solicitan los apelantes. Sí. Eso es lo que se determinará de acá en adelante. Lo último y muy cortito. Casanello usa como argumento para desestimar que los negocios de Báez eran de Báez, nada más, a la declaración de Leonardo Farinia, que dice que Báez creía que Cristina Kirchner creía que Lázaro Báez lo había robado, ¿no? Y dice Farinia que, según él sabía, Cristina Kirchner sabía algunas cosas nada más de los negocios de Báez. Justamente, algunas cosas es no todas, no desconocía todas las cosas, ¿no? Fueron socios 12 años. Falta de mérito definirá la Cámara Federal. ¿Seguirá siendo la ruta del dinero acá o la ruta del dinero B larga de Báez? Bueno, vamos a contar que, por un lado, Bolsonaro hoy se encontró con el embajador argentino Magariños. El embajador argentino en Brasil venía pidiendo este encuentro con el presidente electo de Brasil, que habían señalado que no era una prioridad del Mercosur. En este encuentro fue todo lo contrario, dijo que quería fortalecer los vínculos con la Argentina y sacar trabas burocráticas. Fue una reunión de 30 minutos, el embajador llevó los saludos de Macri y Bolsonaro no confirmó si va a estar en la Argentina en la reunión del G20, ya que Temer, el presidente actual de Brasil, lo había invitado a Bolsonaro para que venga a nuestro país y se hablaba de un posible encuentro entre Bolsonaro y Trump. Eso no está confirmado. Por otro lado, vamos a referirnos a lo que tiene que ver con decisiones del Banco Central.
Son regulaciones que el Banco Central impone básicamente para evitar algo que ya pasó en la Argentina, que es el carry trade, la llamada bicicleta financiera. Para eso ponen cajes y regulaciones para que no se hagan estos negocios donde se aprovechan, por ejemplo, tasas altas en pesos, dólar bajo o al revés, beneficios de inversiones que son de muy, muy corto plazo y que después te pueden complicar y generar este impacto en la Argentina. Por eso las regulaciones que impuso hoy el Banco Central, sobre todo para algunos bancos extranjeros. Por otro lado, precios cuidados. Hubo novedades porque incorporaron 130 productos nuevos a la canasta de precios cuidados, que además tuvo una suba del 4%. Incorporaron productos libres de gluten y también incorporaron a mayoristas para que vendan estos precios cuidados que se mantienen por ahora por parte de la Secretaría de Comercio. Y por último, un dato judicial que tiene que ver con la Cámara Federal y el procesamiento de ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, Aval Medina y Capitanich, básicamente por el destino de fondos que fueron cerca de 600 millones durante la presidencia de Cristina para el tratamiento de residuos. Y la justicia dice que fueron discrecional el dinero que se envió, fueron solamente a 4 provincias y además provincias que no necesitaban esa cantidad de dinero y esos fondos para el tratamiento de residuos. Por lo tanto, el fiscal tenía sospechas y hoy la Cámara Federal ratificó lo hecho por el juez Bonadío. Hoy nos despertamos con una noticia que ahora la estamos tomando casi en broma, pero es muy seria, que la publicó Natalia Nivijivate en Clarín, ¿no? Sí, gran primicia, que es que la Cancillería, la Foreign Office del Reino Unido, ¿qué hizo? Las recomendaciones para turistas, no es un informe de inteligencia internacional, las recomendaciones para turistas que ellos establecen para todos los países del mundo, o sea, uno entra a la página y lo ve, cambió la calificación, o sea, la información que hay sobre Argentina en relación a los peligros del terrorismo, con una palabra de diferencia, los argumentos son los mismos, pero una palabra que cambia todo. La vamos a decir en castellano, para, digamos que es la interpretación, pero no. Pero básicamente lo que dice es que pasamos de improbable, la semana pasada era improbable que suceda un atentado terrorista en Argentina, y a partir de este nuevo informe es muy probable. Esta noticia cayó como una bomba también en el gobierno argentino, porque en el medio del G20... y en principio la Cancillería Británica dice que no va a hacer comentarios sobre si esto está vinculado o no a algún riesgo potencial por la llegada de los presidentes del G20. Lo que sí sabemos es que este cambio de calificación de que es muy probable y no poco probable no, va a seguir después del G20. No es que cuando pase el G20 vamos a ser poco probables de nuevo. Sí, estamos con un especialista en terrorismo que trabajó para la ONU en las cuestiones de armas y terrorismo en Medio Oriente, incluso por uno de los informes que hizo con otro equipo, logró que Inglaterra justamente deje de vender armas para Arabia Saudita. Se llama Nicolás Dapena Fernández. Un gusto, Nicolás, gracias. ¿Hay un riesgo de atentado en la Argentina? Es correcto lo que decía Luciana. Este es un informe que es regular y que lo emite la Cancillería, pero el dato concreto es que la cuestión de antiterrorismo la analiza un centro de análisis conjunto de antiterrorismo interno, la análisis de inteligencia, no Cancillería. La inteligencia británica... MI5. La inteligencia británica entiende que... Confundí de piso, ese es uno más abajo. El personal civil, o sea, las personas, los civiles, tienen mayor riesgo de ataque terrorista. Ergo, no está vinculado con el G20. O sea, es mucho más grave. No, el riesgo no es que haya un atentado contra un presidente, sino, como viene sucediendo en el mundo con los temas de terrorismo, más que atentar contra grandes figuras, se atenta contra la gente, contra los civiles comunes. Ese es el caso de Barcelona, Niza, París. Ahora, ¿por qué nosotros? Porque uno de España, Estados Unidos, los lugares que han tenido, siempre en general hay razones como casi de geopolítica internacional, no que lo justifican, obviamente, pero sí que lo explican a por qué el terrorismo puede ponerlos como objetivo. ¿Qué es lo que nos vuelve un objetivo a nosotros? Mire, el análisis que hacen ellos, como usted bien decía, con relación a las palabras que usaron, las palabras que usa el organismo de inteligencia son niveles, low, moderate, substantial, severe and critical. El uso de esa palabra, very likely, equivalente a highly likely, es severo. Very likely. Severo. Es severo. Por decir severo solamente es crítico, que significa que es inminente el atentado.
para la inteligencia británica en Argentina, al igual que al día de hoy, Yemen, Sudán del Sur, Siria, tiene la misma calificación, tiene la misma frase. Pero Estados Unidos también, Alemania también, Colombia también. Son países que tienen hoy la misma frase. Sí, pero la particularidad que tiene es que cada uno de esos países que usted está nombrando tiene su propio assessment para sus civiles en terceros países. ¿Qué es el...? Propias recomendaciones. Tiene sus propias recomendaciones. Las recomendaciones americanas son muy profundas en el sentido. El análisis este lo hizo gente que... Los británicos son muy serios. Sí. Tienen el IRA desde los 60. Antiterrorismo son muy, muy serios. Y lo hacen con elementos de convicción suficiente. Ellos juntan elementos de convicción suficiente y se basan en la capacidad, las intenciones, el marco temporal y la inteligencia jurisdiccional, esos cuatro puntos. Pero ya, ¿por qué nosotros pasamos, digamos, porque es ahora, antes no estábamos en esa condición, es esta semana que cambió esa calificación? ¿Qué es lo que nos volvió más vulnerables, por decir, o por lo menos como un objetivo? ¿O qué información recibió claro. el MI6? 5. Otra vez dije sí, perdón. A ver, el MI5 está en un piso del edificio donde el MI6 está en el piso de arriba, ¿no? Exactamente. ¿El 6 a qué se dedica? MI es Military Intelligence. 5 Military Intelligence, 6. Porque siempre lo manejaron con inteligencia militar. Ok. Los elementos de convicción que usó la inteligencia de este Joint Anti-Terrorism Analysis Center, es imposible saber cuáles fueron los elementos de convicción. No le podría dar ninguna... No, me imagino que esa información no la tenemos, pero digo desde tu información, que es lo más allá de... Sí. Entiendo eso, no pretendemos saber qué es cuál fue el informe de inteligencia que de alguna manera disparó este cambio. Pero digo, en principio, si lo analizaras como experto en seguridad, ¿estamos, olvidémonos de lo que dice Gran Bretaña, estamos más en peligro ahora por alguna razón en particular? Permíteme responder la pregunta de forma particular. Sí. No como alguien que trabajó para la ONU, no trabajo para el gobierno argentino. Uh-huh. Una opinión particular mía. Sí. Usualmente los cambios de calificación de este tipo obedecen a determinados posicionamientos geopolíticos que toman algunos países. Eso hace incrementar, acercarse mucho a un bloque suele generar del otro lado un nivel de amenaza mayor. Lo interpreto bien. Argentina se acercó tal vez demasiado a Putin y a China y eso... O demasiado a Trump. Al revés. Se acercó mucho a P3. En el Consejo de Seguridad los 5 miembros permanentes son Rusia y China de Oriente, después Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Sí, más a Estados Unidos. Es más, el riesgo viene por haberse acercado más al P3 que a los otros dos. ¿Quiénes podrían ser quienes perpetren un posible atentado? Que obviamente ojalá no ocurra, además de que la Argentina... fue víctima de dos grandes atentados, ¿no? El de la embajada y de Israel y la AMIA, ¿no? Todavía impunes. Tomando como base la reciente estrategia antiterrorismo que emitió Trump, le diría que los tres básicos serían Al-Qaeda, ISIS y Hezbollah, por lógica. Uh-huh. Estoy tomando documentos que son emitidos por el mayor nivel de la inteligencia. Sí, y casi públicos, ¿no? Porque son hubo declaraciones, entiendo que, no sé si hay gente vinculada a Israel, o documentos también del propio Alberto Nisman, ¿no? Diciendo que, no, bueno, y también del propio gobierno hace poco, ¿no? Deteniendo a la gente del clan Barakat vinculada a Hezbollah en la Argentina, o congelando los fondos. Sí, ahí hay una particularidad que yo lo hice público a mí, un aproximamiento para ayudar un poco. Bajo la ley argentina, Hezbollah no es una organización terrorista. Uh-huh. O sea que no puedes congelar fondos de nadie que lo financie por una petición de principio. Estás violando el principio de legalidad. Yo esto lo escribí y lo dije públicamente. O hacemos como Estados Unidos, que tiene una ley especial que designa a Hezbollah como organización terrorista, tenemos dos atentados para usar como base, uh-huh. O respetamos el principio de legalidad y seguimos aplicando la ley de la ONU, que es el listado de la ONU, que no califica como organización terrorista a Hezbollah. Más allá de la opinión que uno tenga, yo lo... Estuve muy cerca de los señores, eso. Uh-huh. ¿Esto es para alarmarse? Bueno, con lo mismo que empecé, los británicos son muy serios. O sea que sí. Si en un documento estandarizado... El MI5. Si fuese un informe de agencia a agencia, corre por un carril. Ahora, un documento que está dirigido al público civil es muy diferente. Porque no es que van a estar con un anillo de seguridad o la embajada. Está dirigido a usted cuando vaya a este país,
tiene riesgo. Sépalo. Cualquier cosa que venga de los británicos, yo lo tomaría en serio. Gracias, Dapena. Muchas gracias. Franco Margurieli. Tres datos. Por un lado, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, dijo sobre aerolíneas, de los 30.000 varados, solamente pudieron recuperar 10.000, digamos, que pudieron volar finalmente después del paro salvaje del día de ayer. Ratificó que no hay ninguna intención del gobierno de privatizar aerolíneas, lo descartó completamente. Y aseguró que va a haber sanciones duras, dijo, todo lo que esté al alcance de la ley, contra los gremios que llevaron adelante la medida de fuerza. Por el lado del bono, ¿sí?, de fin de año, ¿cuál es la novedad? Bueno, aparecieron ya algunas cámaras que dicen nosotros no podemos pagarlo. Uno de ellos, los expendedores de combustibles, que agrupan 4.000 estaciones de servicio, dicen son 60.000 trabajadores, nosotros no podemos pagarlo. La caída de las ventas, sobre todo de los combustibles, fue muy grande, ¿no? Hablan de que la nafta premium interanualmente tuvo caídas del 27%, la nafta premium, con los precios que tienen. Y dicen, ya acordamos con los trabajadores aumentos salariales del 40%. No podemos pagar este bono de 5.000 pesos. El decreto se estima que va a estar firmado el lunes de la semana que viene por parte del presidente Macri, que es un bono de 5.000 pesos para todos los trabajadores del sector privado. Pero como ven, ya hay sectores que empiezan a decir, nosotros no podemos pagarlo. La idea del gobierno es que aquellos que no puedan pagarlo lo hagan en cuotas. Veremos cómo sigue o cómo está la letra chica del decreto firmado el lunes próximo. Y por último, Julio De Vido, que está preso, como saben, en la cárcel de Marcos Paz, vuelve a ser citado a declaración por el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos. ¿Se acuerdan que ya el 1 de agosto... fue cuando lanzaron las primeras detenciones por la causa de los cuadernos? Ahí hubo declaraciones de empresarios, también declaró De Vido, pero ahora se viene una ronda de nuevas citaciones a declarar, porque entiende la justicia que a partir de lo que declararon algunos empresarios, tienen que volver a citar funcionarios públicos. Por eso va Julio De Vido a declarar nuevamente frente a Bonadío y también Roberto Barata, quien era la mano derecha de Julio De Vido, la semana que viene frente al juez Claudio Bonadío. Muchas gracias, Franco. Atención, esto es un impacto en el peronismo bonaerense muy importante. Fernando Espinosa, jefe territorial de La Matanza, el distrito donde más gente vota de toda la Argentina, va a ser citado a declarar en indagatoria en una causa que tiene que ver con espionaje para policías en el municipio. Sí, a ver, es una investigación que hicimos en Periodismo para Todos en su momento, una banda de parapolicías que manejaban un sistema de recaudación y que manejaban directamente la seguridad de la provincia de Buenos Aires, la manejaba funcionarios municipales. Hay la Fiscalía Federal número 1 de Morón, lo que pidió fue la indagatoria de funcionarios municipales a cargo de Verónica Magario, y está pidiéndole que dé explicaciones a Fernando Espinosa, porque todas estas irregularidades ocurrieron durante la gestión de Fernando Espinosa y entiende la justicia que él no podía desconocerlas. Este es un resumen del informe que hicimos en PPT hace un par de meses nomás. Por eso. El 7 de febrero, 6 policías locales de La Matanza secuestraron a un ciudadano paraguayo. Le pidieron un rescate de 60.000 pesos. Hoy están detenidos en este penal de Marcos Paz. Detrás de ellos hay un civil, se llama Mario Puñales, y dice haber trabajado para la Municipalidad de La Matanza. Al sentirse abandonado a su suerte, Puñales habló, y su testimonio en la justicia reveló un escándalo que involucra a policías y políticos en secuestros y negocios ilegales. Todo en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires, La Matanza. Otra escucha registrada por la Justicia Federal confirma el estrecho vínculo entre el comisario Nico Salazar y el exintendente Fernando Espinosa. Lo que sigue es la recreación de un diálogo entre ellos que figura textualmente en el expediente judicial. Hola. Hola. ¿Qué haces, locura? ¿Cómo andamos, Fernando? Buen día. ¿Qué pasó con esto? ¿Con la llave? Sí. Mirá, yo en su momento, hace 2 meses o 3 meses, hice copia. Le di una copia a Barbie, una copia quedó en privada, y seguridad nunca nos dejaron una copia a nosotros, ¿viste? Ajá. Yo pensé que no querían que nosotros tengamos. A mí nadie me preguntó. ¿A quién le preguntaron? No, no sé. ¿Cómo no sabes? Si vos sos el jefe de seguridad. No. Yo le di copias a las chicas. Yo no me agarré copias porque... Bueno, pero es un error tuyo entonces. Lo mismo que la cobertura que habíamos dicho, que ahora me entero que no pusieron nada. ¿Cuál cobertura? La cobertura de cámaras.
No sé, decime dónde, en qué lugar decís vos. En cualquier lugar que yo vea sigue adentro un boludo ahí para saber quién es. Simple. ¿Adentro de tu oficina? ¿Y qué te parece? No, a mí nadie. Vos nunca me dijiste a mí que ponga adentro. Vos, está bien, tenés razón. Vos, está listo. No me cuesta nada a mí, Fernando, ponerte cámaras adentro. Pero por supuesto, vos sos el jefe de seguridad, no yo, gordo. Yo tengo que pensar si está la escuela bien, ¿no? Está bien, sí, tenés razón. Buah. Listo, chau. Chau. Rodri. ¿Esto es espionaje? Esto en verdad era una banda que lo que tenía era un sistema de recaudación y de funcionamiento por afuera de la lógica que tenía que tener, que era el Ministerio de Seguridad, y la manejaba directamente la gente de Fernando Espinosa, empleados municipales. El audio que veíamos recién y que escuchábamos recién es una escucha telefónica, está teatralizada, tenemos el audio original, pero figura así en el expediente y es una conversación de Fernando Espinosa junto a Salazar, que está imputado en la causa y que está siendo llamado por el parte del fiscal a indagatoria. Mirá. O sea, lo que decían, lo que se decía era todo real, todo transcripto, pero leído por otra persona. Leído por otra cosa, por otra persona, obviamente, porque está la reserva. Está la escucha original. Vamos a pasar. Este es el pedido del fiscal Sebastián Basso. Ahí está el número de causa, se lo está enviando al juez. Ahí ves, mira, la convocatoria a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo, estos son los delitos 73, 279, 282, 294 y concordantes del Código Procesal Penal, a Fernando Espinosa, ex intendente de La Matanza, Enrique Daniel Sobrero, policía, Carlos Rubén Orsinger, ojo con este nombre, secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de La Matanza, de Verónica Magario, Roberto Natalio Salazar, la persona que veíamos recién, Roberto Natalio Salazar, era custodio de Balestrini, es custodio o era custodio de Fernando Espinosa y está involucrado. Mirá lo que dice el pedido. El enriquecimiento personal del máximo referente del sistema de seguridad paraestatal montado en La Matanza durante la gestión del intendente Fernando Espinosa, Roberto Tremendo. Salazar. Había una policía paralela a la oficial. Al servicio del intendente. Que se dedicaba, según el fiscal, a hacer negocios ilegales. Ilícitos. Esto era durante la gestión de Espinosa. Esto era durante la gestión de Espinosa. Dice, la existencia de una organización criminal enquistada en el ámbito de la prestación de servicios de seguridad ciudadana en el territorio de la Municipalidad de La Matanza. Esta investigación arranca con asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad toma mucha fuerza con la investigación de la Fiscalía de Sebastián Basso. Ahora lo último está en el juez federal que interviene. Con la nueva gestión de Vidal, ¿no? Exactamente, con la nueva gestión de Vidal. Y lo que había era una estructura parapolicial que funcionaba en el Distrito de La Matanza, que lo que hacía era recaudar y que manejaba, claro, digamos. Por eso, pero estamos hablando de que en el área de protección ciudadana, que es el que te cuida, el funcionario civil, porque siempre se echa la culpa solo a la policía, el funcionario civil, el que te cuida, era de alguna manera el que administraba una organización con policías también, pero parapolicial, digamos, que funcionaba por fuera de todos los canales de organización de la policía local, y que prestaba el servicio, respondían a órdenes del propio jefe de gobierno, claro, de La Matanza. Es la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene su órgano local de jerarquía en el Ministerio de Seguridad en La Plata, la manejaba Salazar, que era custodio de Fernando Espinosa, estaba asignado por resolución a la Cámara de Diputados, pero en verdad manejaba la seguridad del municipio de La Matanza sin tener, y es más, en verdad tenía un cargo nombrado en el lugar, siendo era funcionario municipal y policía al mismo tiempo, algo que no está permitido por la ley, y por eso el secretario de Protección Ciudadana. Hay audios de Espinosa y hay, de hecho, un correo electrónico que manda Fernando Espinosa a autoridades del Ministerio de Seguridad diciendo a esta persona, Salazar, que era policía y que a su vez era funcionario municipal, lo quiero en mi distrito. Y era el custodio de Alberto Balestrini y manejaba toda la policía. ¿Cómo arranca esto? Con esta investigación de asuntos internos en el Ministerio de Seguridad, pero con un episodio clave. Un civil que, por órdenes de Salazar y los funcionarios municipales, manejaba la policía local, secuestran un albañil que estaba vinculado al narcotráfico, se sacan fotos, piden rescate y querían parte de la plata. Eso es el puntapié inicial que termina con esto, ahora indagatorio. Fernando Espinosa es uno de los dirigentes del PJ bonaerense más importante, obviamente. Sí, ¿no? En La Matanza se juega buena parte de la elección, no solo provincial, sino también nacional. Va a tener que dar explicaciones ante la justicia. Gracias, Rodri. A ustedes, chicos. ¿Vamos a la tanda? ¿Qué haces mañana en la tarde?
Yo mañana me voy a tomar los mates en una amiga, pero yo soy una marciana. El resto de la humanidad... ¿Vos mañana tarde? Un casamiento. ¿Alguien se casa mañana tarde? No, a la tarde se casa Mauro Zeta. Pero sí, me un periodista, ¿no? Le mandamos un saludo enorme. Mauro Zeta, el coraje, Valentín, coraje. No por el casamiento, sino por casarse en el momento del partido, ¿no? No. No. Hay otros números de la mega final de River y Boca. No cuánta gente se quedó afuera, sin entrada, cuántos... ¿No? Que tienen que ver con la economía. Bueno, después la tanda. Buenísimos. Después. Bueno, mañana es el partido. Es casi como una final del Mundial, Nicolás. ¿Vos lo vas a ver? ¿Compraste pochoclo todo? No, me interesa en lo más. ¿Invitaste a tus amigos varones a ver el partido? No. Tengo que escribir para el diario Clarín. Igual tampoco lo vería. River Boca. ¿Tu casa, Lau, lo va a ver? No sé. ¿Es de River o Boca? Es de River. Sí. Bueno. Vamos a lo importante. Igual yo te digo que estoy del lado de Nicolás, ¿eh? ¿Vos tampoco lo vas a ver? Soy independiente como él. Chicos, somos un embole. Tratemos de transmitir lo que le está pasando a toda la Argentina. Yo no vi ningún partido mundial. Lo admito. Damián Dipache, economista, tiene los otros números de la mega final. Bueno, sí. ¿Cuáles son? La realidad es que esto involucra una actividad económica muy grande. Mirá, anteayer lo escuchaba, por ejemplo, a Macaya Márquez, que decía que tiene... ¿Cuánta relevancia tiene esta final? Bueno, la de una semifinal de la Copa del Mundo. O sea, es una relevancia muy importante, ¿no? ¿Es en términos económicos o en términos deportivos? No, en términos de popularidad, en términos de divulgación de esta actividad. Aunque sea en River y Boca, es una final de un campeonato internacional. Ahí está, exactamente. Bueno, mira, acá tenés los precios de las entradas. Son los adicionales, esto que se va a pagar en el Monumental. No este fin de semana, sino el próximo. Sí. Fíjate, 800 pesos la Centenario Alta, la Centenario Media y Baja, 1.650 pesos. ¿3.000? ¿2.800 mangas? Sí, San Martín y Belgrano Altas, 1.850. San Martín y Belgrano Bajas, 2.600 pesos. Y San Martín y Belgrano Media, 2.800 pesos. Bueno, es una recaudación adicional muy grande. Estos son los números de Boca. Bueno, hubo mucho conflicto. Van de 1.500 a 2.700 pesos. La recaudación estimada en este caso de Boca supera los 54 millones de pesos de plateas. Solo de entradas. Solamente de entradas y 16 millones de otros lugares. Ahí tenés, mirá. Esto es reventa de entrada. Fíjate los valores. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Estamos hablando de economía ilegal. No, pero bueno, está en sitios de internet. Bueno, esto se está. Los precios que estamos viendo se están vendiendo como paquetes turísticos. Porque van camuflados dentro de lo que es paquete turístico. 120 mil pesos. 120 mil pesos, sí, pero Nico, a medida que se aproxima el partido, cada vez el oferta valor, y demanda. A mí hoy me han dicho que hay una persona que estaba vendiendo en 320 mil pesos. O sea, cada vez que llega el partido, atención, si la entrada vale más. Primero es ilegal, segundo, capaz compras papel picado, ¿no? Claro, un también. Papelito, aparte embaucan. No, totalmente, sí. Totalmente. Pero bueno. Una entrada falsa. Hay una economía ilegal muy grande. Los trapitos, obviamente, que estamos... Bueno, ahora lo vamos a ver. Perdóname. Mira, Popular River hasta 49.500 pesos y Platea Centenario River desde 72.000 hasta 80.000 pesos. Este hay que ponerle la taca-taca, además. Y lo que estábamos viendo que valía 2.000, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque claramente... ¿Esos hay son los millonarios? Bueno, esto es oferta y demanda. No, los de Boca valía más, 120 mil. Bueno, ahí tenés el negocio de los trapitos. Nico, acá vos tenías algo para aportar, pero yo pensé que valía 150, 200 pesos. No, me llegó a mí WhatsApp, jefe de trapitos. Mira vos, contacto de Dipache. Llegué a contacto... Hay crimen organizado. De, con total River. Respeto por tu amigo. No es amigo. O fuente. De 350 a 500 pesos es lo que van a cobrar los trapitos. ¿Y la devaluación cuánto fue este año? Bueno, sí fue de 100%, ahora bajó un poquitito. Fíjate, autos en zona, 18 mil pesos. Pero los autos en zona de trapitos son 10 mil, por lo cual pueden llegar a recaudar en forma ilegal 5 millones de pesos. ¡Escándalo! O sea, los trapitos... ¿Quién es el dueño de ese negocio? Bueno, se dice que hay jefes de sección, se dice que todo una... Bueno, Campagnoli tiene... El fiscal Campagnoli tiene una causa, entiendo, abierta, porque tiene jurisdicción ahí en Saavedra. Sí. Que involucra a policías. No, bueno, por es, una es una contravención muy Núñez, grande. ¿Dónde está la cancha? Bueno, está en Núñez, la cancha no sabe. La fiscalía está en Saavedra. Nico, es una contravención muy grande, tanto en cancha de Boca como en cancha de River. Dicen que en cancha de Boca está más dominado, en cancha de River no tanto, porque es mucho más grande el espacio que hay que abarcar. Es enorme, gente. Sí. Bueno, esto es el impacto económico en el sector gastronómico, restaurantes, bares, supermercados, consumo masivo. O sea, mueve
un número muy importante. Increíble. Se estima que son 28 millones de personas que mañana van a estar involucradas en el partido. ¿28 millones? Más, sí. La mitad más, más de 4. Sí, sí. Claro. ¿Mucho más? Sí, ¿por qué? Porque en realidad no es que haya 28 millones de hinchas, no. Es la familia que no le interesa nada el fútbol, pero va a estar involucrada, sí, con el partido. El movimiento económico estimado es entre 7.000 y 10.000 millones de pesos que puede llegar a mover esto en servicios, comercios minoristas, bares, restaurantes, deliveries. ¿7.000 millones? ¿Cuánto dijiste? Entre 7.000 y 10.000 millones de pesos. ¿Esto puede mover en solo en 2 horas? En 2 horas, y lo que involucra una merienda y una cena que va a involucrar a 28 millones de personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, mañana yo lo recomiendo muchísimo, una pena si llueve, la noche de los museos, ¿no? El que invirtió... Sí, pero en serio. No, es no, divino. No, no, está es bien, la NASA, sí, noche en los museos. En general es lindo, es, sí, pero si hay un feo clima es sería malo. Pero hay que ver la calle como está, ¿no? Después del partido. Eso iba a preguntar. El que apostó como sus fichas comerciales, digo, ¿no? La noche de los museos, que es mucho también lo que mueve, pues toda gente en la calle, recorriendo barrios por todos lados, dijo, bueno, yo me, no sé, compro más porque mi boliche que está al lado del museo. ¿Ese puede perder mucho dinero, por ejemplo, así como unos ganan? Bueno, hay un la actividad es hasta las 3 de la mañana. Hay un residual de gente que... tipo 11 arrancan. Y claro, puede llegar a arrancar, pero en serio lo digo, tarde, y además hay un residual de bares y restaurantes. 28 millones de personas. 28 millones de personas. Ahora, ¿esto puede mover el perímetro del crecimiento de la economía en un mes? No. No, lo que puede hacer es, digamos, generar un grado complementario muy fuerte en el sector gastronómico y consumo masivo, con caída de las ventas muy fuerte, le va generar festeja una... Barrio Nuevo, que no sea ni de Boca ni de Río. Claro. ¿Qué es Barrio Nuevo? Sí, porque es gastronómico. Independiente y de Chacarita. Claro, exactamente. Pero bueno, es un movimiento económico muy fuerte. A ver, estamos hablando de una semifinal. 10.000 palos. De Copa del Mundo, que no solamente... ¿Cuántas Levic son? 10.000 millones. Claro. Sí, es un movimiento económico muy fuerte. Y te digo, para el otro partido, depende cómo esto se equilibre. Pero la realidad es que pues un movimiento económico, claro, mucho más de acuerdo a la sobreexpectativa. Un 1-0, supongo yo, que de la final pues sea abierta. Involucra más gente seguramente y más movimientos si hay mayor expectativa en el segundo encuentro, ¿no? ¿Algún otro tenemos número? Más números, sí. A ver. Estamos... Dipache lleva las placas mejor que nosotros. Sí, no. Bueno, sí. Esto es acceso de los socios. Fíjate, potencialmente... En Boca podrían entrar en la Bombonera 180.000 personas, claro, que tienen acceso. Solamente Nico van a poder entrar 49.000. Sí, eso, sí. Ahora voy a agregar un dato político. Y cuando Macri anuncia que se iba a jugar con visitantes, sí, lo hizo sin haber hablado antes con su amigo y presidente de Boca, Angelici. Sí. Uno de los datos que le da Angelici a la tarde, antes de que Macri diga, bueno, ahora es decisión de los clubes, es ¿cómo hago para meter a 4.000 personas de Boca en la cancha de River? Sí, tengo 120.000 socios, creo que 40.000 tienen abonos a la cancha, más otras personas que tal vez tenían entradas de gentileza, digámoslo así. Por eso Macri después cambia la opinión, más allá de la cuestión de seguridad, y dice, bueno, ¿qué decían los clubes? Los clubes, y los clubes dijeron que no. Bueno, fue muy, muy escandaloso, la gente muy descontenta, incluso con cualquier sistema, porque todos obviamente quieren entrar a la cancha y tratar de participar de este, claro, encuentro único. Es imposible. Si es imposible. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, yo te voy a... ahora seguimos con la placa, pero quiero aclarar una cuestión importante. Bien. Que me parece que es importante. ¿Qué pasa? Es un evento muy importante que yo creo que no le sacamos provecho como argentinos y como posicionamiento. Vos tuviste Juegos Olímpicos, tenés G20, tenés este Boca-River, que en el final de Champions League tenés aeropuertos que anuncian este evento, bufandas de los dos equipos. Podés hacer zona de fan club. Viste que en el Mundial había una zona especial, por dar una pantalla grande. Cobrar entradas a la gente que no puede... O sea, creo que la ciudad de Buenos Aires se pierde... un montón de gente para la final, todavía pero falta, no hubo para tiempo. El 24. Bueno, claro, pero no hubo el 24 tiempo, hay. Pero en Europa tampoco hay mucho tiempo, pero se organiza, ¿eh? Me parece que era una oportunidad que dejamos pasar. A ver, la última placa. Bueno, mira, River, socios, 100.000 pesos. ¿Estoy a tiempo a hacer un negocio derivado de esto, no? Y nos podemos poner algún puestito de panchos y eso. La ciudad nos va a barrer porque no tenemos bromatología. Después te pancho paso porque creo que por mí mismo generaría déficit. Bueno, y pueden acceder al Monumental 66.000 personas. Ahí el problema es mucho menor, porque obviamente el estadio de River tiene mayor capacidad, por lo cual no tuvo tanto problema como en el caso de Boca, ¿no? Ahora, fíjate qué involucra además esto. Ventas de remeras. No. Sponsoreos. Derechos de televisación. Cosas legales. Sí, todo legal. No, pero eso es todo legal. Sponsoreo, derechos de televisación,
la evaluación del plantel. Quien gane va a tener una evaluación mayor de quien pierda. Estamos hablando, Boca tiene una evaluación de 115 millones de dólares, River 85 millones de dólares. La verdad que es un negocio enorme que se nos escapa a veces de, digamos, digo yo, fuera del arco. Fuera del arco hay mucha plata corriendo detrás de este superclásico único en la historia del fútbol argentino. Gracias. También, pero es un juego también, ¿no? Sí, sí. Y ojalá después del juego esté todo en paz. Después del corte, lo digo rápido y fuerte, ¿qué va a pasar con Jorge Triaca? ¿El secretario de Trabajo? Sí. ¿Tal vez termine siendo el nuevo embajador en el Vaticano? ¿Qué pasa con los evangelistas en la Argentina? ¿Tal vez sean, formen una especie de partido político y sigan al PRO? No hay seguridad, ni siquiera en los tribunales de Comodoro Pi, que vos decís, en Comodoro Pi no me puede pasar ¿pero nada. ¿Pero cómo? Ya volvemos. Estamos acá hablando con Nicolás, porque sí, tenemos como un montón de cosas. Para acá está la revista Noticias. Claro. Después te digo si quieres, pero contame, me interesaba mucho el tema de la pausa. No, estaba diciendo que no, hay que decir que renuncia Jorge Triaca porque es algo que no se conoce. Dante Sica ayer lo ratificó en el cargo. ¿Por eso renuncia Jorge Triaca? No. Ah. Porque hay una versión que indica que podría ser el nuevo embajador en el Vaticano. Porque tiene muy buena relación con Jorge Bergoglio. ¿Y por qué se iría de su puesto si...? Porque el gobierno empieza a tener un... Aunque parezca que está en un punto crítico con la iglesia, en realidad empezó a girar, van a bajar la tensión, quieren mejorar la relación con la iglesia y sobre todo... Y ¿quién es hoy? ¿Sabemos? ¿El embajador vaticano? No nos acordamos. Se me acaba de escapar. Sí, ahora, perdón. Sí. Ahora lo buscamos. Sí. Triaca entiendo que va a decir que no, igual a si le propone, ¿no? Finalmente la embajada en el Vaticano. Sí. Pero hay un giro después, a pesar de las críticas de la iglesia a la cuestión social y que molestaron al gobierno las palabras de Ojea en la conferencia episcopal, hay un giro y va a bajar la tensión, quiere mejorar la relación con Bergoglio, pero al mismo tiempo van a hacer algo que a Bergoglio no le gusta, no le ponen like en Facebook. ¿Puedo adivinar? Sí. ¿Se llama evangelista, el rubro evangelista? Sí, muy bien. Muy bien, ¿te acordaste de lo que dijimos antes del corte? se está acercando María Eugenia Vidal, algunos diputados de la provincia de Buenos Aires e intendentes a distintos grupos evangelistas. ¿Por qué? Tal vez se termine conformando una lista de candidatos a diputados entre evangelistas y tal vez también entre miembros de la Iglesia Católica que se cuelguen a la boleta del PRO o de todos los presidentes en las... Vamos a hablar de religión la semana que viene, pero ahora nos tenemos que ir. Sí. Viene en el camino, ¿no? Maestro Mario Marquich. Y después los fenómenos, que una noche como hoy, si no nos explican el fenómeno que está por atacarnos... Y que mañana gane el mejor. ¿Mañana? Sí. Como dijo Menotti el otro día, que se pongan el smoking y hagan lo que saben. Loco, están tocando en el Teatro Colón. Así es. Sí. Chau, que descansen. Buen fin de semana. Chau.